Hey, Hey, how you doing? good. How are you? Good, good. Good. Good to see you. Oh, you got a haircut. Of course. Just for Just for la vida. Oh, we feel so special. Thank you. Nelson, first of all, let's start off with how you're feeling. You're doing well. Your family's doing well. Everybody's doing good. Yeah, all good, all good. Family's good. Just gonna start swinging the machine. So I guess to get my eyes adjust to fastballs and curveballs. So that's where we are right now. Okay, so today we're going to do something a little bit different from what we usually do. We wanted to talk fashion. You were voted best dressed from the Minnesota Twins from your team. So how does that feel, first of all, that they thought that you were the best dressed? Good. I guess all the time that I take to buy clothes and find suit that look good, it pays off. Is that something that you put a lot of time into, like your fashion, your wardrobe? Definitely I like to look good. Not necessarily how to be expensive. I think something that I guess I like to get wear clothes that kind of tight, not so much tight on my body, but shows kind of the way my. Some of my favorite outfits, and you're going to tell me what you were wearing and where you were, what the event was about. So here we go with one. So That was this year, I think. Oh, last year. No, last year. Last year. Yeah, that was in New last York. year. Yeah, that was in New York. It was an event. So I bought that suit just specifically for that day. I mean, you can see it's a very nice white with the white bow tie. It's supposed to come with the best because I never tried it. So when I tried it on, it was kind of too tight, so I decided to don't wear it that day. In this event, you were actually, this was Aid for AIDS. You were awarded the Humanitarian or Heroes Award that night. I was there, that's why I know. But can you tell us what that award was about and what it meant to you? Well, they recognized me, like you said, humanitarian. So I guess all the work that you put on in the community, they see it, and definitely something that I'm really proud to be able to be recognized. I don't think you do stuff to be recognized, but when it does, when some people see it, it makes it special and it makes you feel good. It feels like, and it want to keep pushing you to keep doing more, So definitely something that I'm proud of. This one right here is another one of my favorites. And the reason it's my favorite is because the shoes, the details in the shoes. What was going on in this picture? Was just to become a citizen, and I bought those shoes exactly for that occasion. I was like, okay, let me go and probably make a good impact with the, I guess the people who are gonna do the test and all that. And I did the test the same day, and then I become a citizen the same day. So it was nice. That was in Seattle after the Now, season. the shoes was those something that you saw them like that, or did you have them custom made? No, I was looking for those something like that, and I found her forgot the store, but I found her in the store and I bought it. That's it. That's the only time they ever used that. Here's one of my other favorites because you were channeling James Bond. Well, I never see James Bond with that type of suit. He's normally more like dark colors than that. But I was just pretending because I was in Monaco, and as that's where James Bond mostly do his fantasy shows with the cars and dressing and the. I was in the casino for that picture, the Monaco casino, Monte Carlo casino. Sorry. Monte Carlo Casino. How fun was that for you, that trip, that entire trip? Thank God that it happened before all of this pandemic and that you were able to enjoy it, but how much fun was that trip? I know it was fun.
I mean, people always tell me about Europe, you know, go to Europe. I was like, I don't want to travel more than what I do right now. I travel too much during the season. So I want to just after season, stay home and relax. And that trip came where it was Beltre, Moises Alou, Felipe Alou, Wilton Jenas, Robbie Cano, exactly that picture there. And then because I was in Europe, let's keep travel, you know, and yeah, get this done. And I was really glad to make the trip because I love it. And here we have what you were talking about. It was something that was done with the United Nations. Yes, it was done with United Nations. Yeah, we went there and the receivers, and we talk about our experience and what we think it should be done for kids that are about to sign, so they stay in school and they can, I guess, get the education done before they come on professional. It was something they thought important, and then they find out that that problem is not only for the Dominicans and Latin players, the baseball players, it's also a problem that they have with the soccer, like in Europe, Africa, Brazil, Australia. So they try to make a lot they're working on. So before you become a professional, you have to first experience your high school. Para los que no están viendo que hablan en español, ¿no puede decir un poco de eso, de ese viaje, que de qué se trató allá en Europa con las Naciones Unidas y todos los delegados que fueron ustedes representantes de República Dominicana? Sí, como mencioné, el grupo de jugadores que mencioné, fuimos a las Naciones Unidas y ahí tuvimos el chance de conversarles sobre nuestra historia, lo que las vicisitudes y todo lo que pasamos, el proceso que vivimos antes de firmar y la importancia que sentíamos que era la educación para, en este momento, para nosotros los dominicanos, que eran los dominicanos todos los que estábamos, y las vicisitudes y los problemas que nos ocasiona el no poder educarnos. Entonces ellos se dieron cuenta que no solo era un problema del béisbol, sino también un problema del soccer, en el cual es equipo, países como Europa, Brasil, África y Australia tenían ese mismo problema de que los jóvenes salían de las escuelas y no tenían la educación secundaria, no habían terminado su secundaria. Entonces, cuando si no podían ser profesionales, terminaban con muchos problemas para hacer otro tipo de carrera en las calles. Entonces, están tratando de hacer una ley en el cual se puedan involucrar todos los países, que sea algo colectivo, en eso que ellos están trabajando. Ok, aquí vemos, estamos hablando de la vestimenta también, aquí te vemos con tu amigo Robinson Cano. ¿Quién tú piensas es el mejor vestido de los dos, tú o Robin? yo tengo un estilo, mira el color. ¿Reusas los suits o ya te lo pones una sola vez y ya es lo último? No, yo lo reuso, sí, lo vuelvo a usar. Depende de las ocasiones. Bueno, si ya son ocasiones públicas y como que se vería mucho en, por ejemplo, un show de televisión, bueno, ya no trato de usar ese traje más en ningún evento público, pero lo usaría en tal vez en un viaje del equipo, que solamente nos vemos nosotros los jugadores. Entonces, sería algo en el cual no se ve tanto. Aquí, let's go. This sweater I like because you kind of can't see, but inspired by Mr. Rogers' Neighborhood, it reminded me. Where was this, and do you remember where it was? Oh, that was in the basketball game. Yeah. Yes, eso fue en el juego de basketball de los Timberwolves y los Golden State Warriors. Fue un juego, perdón, en el cual Town hizo el último canasto para ganar el partido y el equipo de Timberwolves de Minnesota ganó. Now, something that I see that you're not afraid of, tú no tienes miedo de usar color, no le tienes miedo a usar mucho color en la moda, algo que tú dices, o sea, lo piensas mentalmente, dices, no voy a usar negro como o gris. Oh, no tengo miedo a usar colores, el color que entienda que me gusta. En este caso yo creo que mis colores favoritos son los rojos, colores así brillantes, pero también uso negro, especialmente con
diría con ropa, camisas, solo de la forma que uso polocher, que uso negro. Ya cuando son trajes y ya que es así, me gustan los colores más llamativos. Aquí tenemos otra foto. Aquí me gustan los zapatos. Those are from Camel Oh, Shoes. camouflage. Yeah, I'm so eso es como I like to use depends the situations. That day we have a meeting with the police chief of Dominican, so I was thinking, okay, let me use something camo, so talking about. it match with the situation and what we're gonna do today. See the detail. You have a very good attention to detail. That's what I Yes, like. yes. Here with the great Albert Pujols. Yes, eso fue en un premio que me gané de Univision. Yo Okay. creo que fue el atleta del año y me reconocieron ahí en un traje navy blue o azul oscuro, perdón, con el bow tie negro. Ese día recuerdo que duré Tengo. como una hora poniéndome el bow tie. ¿Tú misma No, suerte que Larry, mi amigo Larry, estaba por ahí cerca y él me ayudó a hacerlo. Ahora lo que está haciendo es que estoy comprando lo que vienen ya hecho y solamente lo engancho detrás. amarras? Claro, más Mucho más fácil. cómodo, sí. Tengo que decir que aunque Albert Pujols es uno de los grandes, lo queremos mucho, pero Albert necesita coger un poco de tips de ti en Ah, cuanto a vestimenta. su esposa me estuvo preguntando ese mismo día que dónde, quién me hace los trajes. ¿Quién te hace los trajes? ¿Cómo? Yo, aquí, este señor de Texas. Porque esa es la otra cosa también, los trajes influyen mucho con la tela, es algo primordial y también el quien te lo haga. Y por eso te digo que normalmente, por ejemplo, ese tipo de traje se ve un poco más como más delicado cuando está bien ajustado a tu cuerpo. Sí, aquí vemos otro igual con tu niño. Sí, entonces eso fue una boda de mi primo, el cual ese es un color vino, también el mismo tipo de corbata. Muy bonito color, este es uno de mis favoritos. Exacto, y como tú dices, mucho depende de la tela, Exacto, sí. y el corte también. El corte, sí. A mí me gusta, normalmente ahora me están gustando más los que tienen la tela con un poquito más de brillo, que llama como que son más llamativos a los ojos. Y, por ejemplo, un azul claro, un negro con un poquito de brillo, ese tipo de traje que estoy usando ahora. Estábamos hablando de este outfit ahorita, pero quería enseñar aquí los tenis, porque de verdad que tú tienes una colección de tenis bastante amplia. Este me gusta. Tú tienes otro tenis por ahí que no encontré en la foto, que no me gustan, pero vamos a hablar de esto primero. Bueno, sí, como verás ahí, la combinación de los tenis con los jackets y el polo shirt. Entonces los tenis son rojos, el jacket rojo, el poloché blanco con la suela de los zapatos blancos. Y exactamente el negro nunca, siempre combina con todo. Entonces la combinación de jacket, poloché y tenis. Y no sé si sale el reloj también, yo creo que el reloj era rojo también. ¿Qué marca de tenis son esos? ¿Tú sabes? Esos son Giuseppe. Giuseppe, Always some nice pair of shoes. sí. ¿Tú El tienes unos? jacket fue el Customs. Por ejemplo, hay ocasiones en las cuales me gusta ver líneas y ver tipo de jackets. No necesariamente tiene que ser el mismo color, pero el estilo. Y entonces de esa forma yo lo mando a hacer y que sea al estilo que yo quiero. So tú lo mandas, sí. Sí, exactamente. Los jackets no, normalmente yo no los compro en la tienda porque No te no, sirven, no, ¿verdad? no me sirven exactamente, no me quedan, o me quedan muy anchos, me quedan muy cortos de la manga, entonces no me ajusta bien el cuerpo. Si es algo que tú lo mandas a hacer en diferentes colores. Si te gusta un estilo en Bueno, específico. ya que no, pero No. poloché sí como para ir al play y cosas así, que yo vea que me gusten y sean suaves, bueno, si lo hago de diferente color. Déjame ver aquí. ¿Y esto te acuerdas? Sí, eso fue en Boston para la actividad que hace Pedro Martínez en Boston, de su fundación. Oh, okay, sí. Ajá. Ahí, como verás, este es un azul mucho más claro que el que tú mencionaste con el de Albert, pero el mismo concepto. El bow tie creo que es negro ahí también.
Y en esa ocasión la camisa era de botones como un poco brillantes, negros, en metal. Y el mismo concepto, los zapatos de esa foto eran combinación también. Con la alfombra. Ah, tú recuerdas. Y yo, ven acá, pero el mismo color de la alfombra. Me Pero cansé de buscar normalmente, la foto. sí, normalmente con los jackets y la camisa, en ese caso traté de combinarlo, fue, pero combinaste con la alfombra. La estaba buscando y no la encontraba. Yo creo que nuestra amiga Guille la cortó para que no se Sí, viera, ya no se viera, pero exacto. sí, pero fue muy chistoso eso. Aquí vemos, déjame ver, la foto que yo estaba buscando de los tenis eran unos tenis como gold, the gold shoes that you have, que Oh, parecen Go, ok, astronautas. ya. I hate Ajá. those. Yo tengo uno Go y uno como parecen diamantes, con mucho brillo. Esta foto fue en Europa también. Esos tenis son Philip Plain y el jacket son Philip Plain también. No puedo ver la camisa, el t-shirt, no recuerdo el t-shirt porque tu foto está en el medio, ¿no? Sí. Me ve ahí. Bueno, ok. Entonces también eso fue allá también. Yo creo que ese es el mismo jacket. Y los tenis son. No recuerdo qué tenis son esos, ¿no? Pero el polochón sí es un Philip Plain también. ¿Cuál fue la mejor parte de este viaje para ti? Bueno, conocer la historia de Europa. Yo creo que lo que más me fascinó fue conocer la historia del champán. Para el que le gusta el champán y lo caro que es, ver todo el proceso, todo lo que conlleva la fabricación, el tiempo que toma. Y la historia que involucra el champán en los europeos, yo me quedé maravillado con todo eso. Viendo botellas desde el 1915 hasta la fecha, y los dueños, todo lo que ellos tuvieron que hacer para conservar cada una de esas botellas cuando estuvieron en la guerra. Entonces, muy impresionante y me quedé impactado con la historia. Okay, ahora unas preguntas simples o así de chercha, como uno dice. Ahora hablando de la música, yo sé que tú eres muy amante de la música, pero si tuvieras que elegir entre Anthony Santos y Raulín, ¿cuál elegirías? Yo creo que yo sé. No, sería Anthony ese que está en mi playlist. Claro, todo es gusto. Los dos son buenos cantantes, pero todo es gusto. ¿Prefieres cantar o bailar? Bueno, depende de la ocasión. Hay veces en las cuales uno está solo, principalmente si está solo, en la cual tú quieres bailar. Hay ocasiones también si está solo que quiere cantar. Entonces, No. depende de la ocasión. ¿Canción favorita de Anthony Santos? Esa morena, un merengue. ¿Cómo dice? Estamos solos, tú y yo. Esa morena. Esa morena, por ahí que va. ¿Rabo o chivo? Wow, chivo. Y un tema ahora mismo que está súper caliente, Michael Jordan o LeBron James. Yo era fanático de Michael Jordan en un principio, antes de entrar a LeBron, pero luego que yo creo que todos saben, la vida todo va evolucionando y a veces uno olvida la grandeza de otros jugadores, pero me quedaría con LeBron. Porque es de tu era, porque lo has podido ver. Bueno, no, que yo era fanático de Michael Jordan, ¿sabes? Yo empecé Yeah. a amar el juego de baloncesto por Michael Jordan y era mi jugador, pero tan pronto llega LeBron y ve todas las habilidades y todo lo que puede hacer como jugador, sin, ¿sabes? Todo el mundo sabe que Michael Jordan ha sido el mejor baloncestista de Sí, todos los sí. tiempos. Pero yo prefiero a LeBron, yo diría, por sus habilidades, por las cosas que puede hacer en el juego que no son normales, no son comunes, por sus habilidades con un tamaño tan alto, las cosas que puede hacer. ¿Está viendo, ha visto el documental de ESPN? Sí, claro. ¿Algunas que te, De que alguna sale de cosa una que vez te está ahí. sorprendieron? Ajá, okay. ¿Alguna cosa que te haya Bueno, sorprendido sí. de LeBron?
Yo creo que lo que más lo que más llama la atención y lo que todo el mundo tiene y lo que enseña y lo que todo el mundo comenta y lo que todos los jugadores, sus compañeros pueden hablar es la competitividad de él y que él trataba siempre de empujar al otro. Y no solamente eso de que él era, por algún motivo él era el mejor, no era solamente porque él tenía las habilidades, sí, él tenía muchas habilidades, sino, pero su ética de trabajo era que lo diferenciaba de, o que lo diferencia de todos los otros jugadores. No solamente que él era bueno, sino su ética de trabajo era diferente a los demás y era y eso lo hacen todos los jugadores que han sido buenos. El caso también de Kobe Bryant en uno de sus documentales dice que él salía a practicar y si había otro practicando hasta que el otro no se fuera, él no dejaba de practicar solamente Exacto. para, ¿sabe? Para seguir practicando. Entonces, eso te enseña que no solamente es el talento, si tú quieres ser grande y ser el mejor, tú tienes que también poner el trabajo. Eso es algo que tú haces también en tu carrera. Muchos hablan de eso, de tu ética de trabajo. Los Sí. muchachos lo ven. Es algo similar a ti. Bueno, sí, tal vez yo no tengo las habilidades que yo tengo, que ellos tienen o que tienen otros jugadores, pero por mi ética de trabajo es que se diría que puedo tener, he tenido éxito en el juego. Pero imagina otros jugadores que tienen muchísimo talento y que pusieran el trabajo que yo pongo, Exacto. lo que podrían hacer fuera impresionante todavía. Y ahí está el caso de Michael Jordan. Tal vez él no fue el primer pick, pero era bueno, muy bueno. Él podía hacer tal vez el primer pick, pero no fue el primero. Parece que otros equipos vieron otro jugador, en el caso de Drexler, creo que fue el primer pick de ese año. Entonces, tal vez vieron en él mucho más talento que en Jordan y por eso lo tomaron. Pero Jordan trabaja, como trabaja más que nadie, su trabajo de ética, su ética de trabajo. Va por encima de los otros que tienen más. Tal vez en ese momento tenía más talento. Bueno, pero en el último episodio que estaba viendo, estaba hablando de cuando él se lanzó a la pelota, ¿verdad? Él empezó en doble A y comenzando doble A estaba bateando sobre 200. Eso es algo que casi ni se ve. No, y si tú ves también, el instructor de bateo dijo que era impresionante cómo él bateaba, que él quería mejorar. Y no es tan fácil batear, no importa, mucho menos en doble A. Una persona que no tenía más de 15 años sin jugar béisbol. Y que voy a jugar béisbol ahora y sin jugar un nivel alto y voy a jugar doble A y que tuvo un buen desempeño. Ellos decían que día tras día se veía su mejora y que él trabajaba porque él se podía batear la bola de la recta. Tan pronto empezaron a lanzarle rompientes y eso, fue cuando se encontró con muchos problemas. Pero él trabajó en eso y volvió otra vez y tuvo mucho éxito para una ya. Segunda mitad del béisbol. Entonces, ellos decían, incluso el dueño del equipo de Chicago decía que él pensaba que en un futuro él podía ser un jugador de grandes ligas. Y creo que es por su misma ética de trabajo. Exactamente, sí, Simplemente por por su misma eso. ética. El entrenador, impresionante que el entrenador decía, el coach de bateo, que yo creo que todavía es el coach de bateo de Cleveland ahora en este momento, decía que él entrenaba tempranito cuando llegaba, entrenaba antes de salir a batear afuera, bateaba afuera, volvía a batear antes del juego y después del juego bateaba otra vez. Entonces quiere decir que no era solamente en el baloncesto, sino era en todos los aspectos de su vida deportiva que él se enfocaba de esa forma. Exactamente. Uy. Perdón, te caí. Pasa un perro por ahí. Mira, te voy a enseñar una foto. Quiero que me digas, ¿qué tú le dirías a este joven sabiendo lo que sabes ahora? Bueno, paciencia, cálmate, todo llega a su tiempo, pero sobre todo paciencia. ¿Qué es lo que recuerdas de esos tiempos? Ah, bueno, tratar de vivir el momento, disfrutar lo que está sucediendo. Pero eso fue eso fue en el Juego de Estrella 2005. Yo fui a la Juego de la Futura con el equipo de Milwaukee, representando al equipo de Milwaukee. Ahora bien, siguiendo hablando de lo que es el béisbol, ahora mismo está pasando, bueno, se están tratando de hacer los arreglos para que se comience la temporada de nuevo. ¿Qué tú nos puedes decir? Yo sé que hay cosas que tú no puedes decir, pero ¿qué puedes decirnos de lo que está pasando? Cosas que tal vez el fanático no sepa. ¿Qué me puedes decir? Bueno, ¿sabes? En el sentido general, lo que está pasando es penoso porque, ¿sabes? Se está hablando de dinero y tal vez
hablar de dinero de equipo, de dueños que son billonarios y tal vez jugadores que somos millonarios o que tenemos dinero, y pelear por eso y que no sea de una temporada, sabe, un poquito penoso en ese sentido, pero a la misma vez las dos o los dos lados están tratando de conseguir algo en común, que es que podamos jugar, y el enfoque debería ser ese. Pero no es solamente un deseo de una sola persona, somos un conjunto de jugadores, somos tantos jugadores que tenemos que ponernos de acuerdo en una sola, en lo que creemos mutuamente. Y entendiendo que los dueños de equipo también a veces quieren aprovecharse de las situaciones, pero al final del día lo que queremos es jugar. Esperamos en Dios de que podamos hacer eso y que la fanaticada tenga otro medio de desestresarse y de mirar otras cosas que no sean las noticias negativas que salen y de lo que está sucediendo. Yo creo que si se puede lograr y podamos jugar, sería algo muy positivo para la mente de todos los fanáticos, nosotros como jugadores también. Pero al final del día tenemos que encontrar un balance, encontrarnos en medio y que podamos decidir qué es lo conveniente para todos. Al mismo tiempo, lo más importante sería que si jugamos, si darle el chance de jugar, que todos podemos estar de una forma segura y que podamos jugar de una forma segura en el lugar que juguemos. Exacto, eso es lo que iba a decir, o sea que no tan solo es el dinero. Esa es una gran parte, pero también saber que ustedes estén seguros con su salud. Exactamente, sí, no, porque tal vez no sea el caso de todos los jugadores, pero hay jugadores que sí tienen enfermedades y hay la mayoría de coaches, un 60% son ya de avanzada edad, que puede que de una forma u otra le den una enfermedad y puede que afecte su salud. Tal vez no sea algo trágico, pero sí le puede afectar para el resto de sus vidas. Entonces, tenemos que poner todo eso en perspectiva y pensar en las consecuencias de que si un jugador se enferma, cuál sería la consecuencia, y si se enferman cinco jugadores, cuál sería la consecuencia, cuál sería el próximo paso, se cancelaría la temporada, y sabes, entonces son muchos los escenarios que tenemos que evaluar. Yo entiendo que ellos tendrán un plan para cada una de esas situaciones. ¿Cuánto tiempo tú en particular necesitarías para estar ready para una temporada? Bueno, en este momento todo varía, ¿sabes? Como un lanzador o una posición. Por ejemplo, cuando yo llegué ahora, no, no, yo llegué listo, estaba listo para jugar la temporada. Entonces, tal vez ahora los entrenamientos que estoy haciendo no son tan intensos como lo que hice antes de la pandemia. Espérate, güey, güey. Eso no es tan intenso. Lo que Ah. comenzó, lo Lo vuelvo que a estoy haciendo retomar. ahora, lo que estoy haciendo ahora no son tan intensos como lo que hice durante antes de la pandemia. Fueron unos entrenamientos verdaderamente exigentes. Cada uno de ellos fueron intensos y fueron varios al día. Entonces, no son como los de ahora, no. Oh my God. Pues yo me muero entonces haciendo un ejercicio contigo. Si no son tan intensos los de ahora, yo ni me quiero imaginar qué tan intensos fueron esos ejercicios antes de Sí, la fueron pandemia. muy, muy intensos, sí, antes de la pandemia. Sí. Pero como mencioné, yo creo que los abridores son los que estamos más tiempo. Nosotros como jugadores no sería tanto el tiempo que necesitamos, sino los abridores más que uno como posición. Ya para concluir, ¿qué tú has aprendido de todo esto durante esta pandemia? ¿Qué has aprendido de ti? Bueno, de mí. Tal vez como estábamos hablando de la moda, del fashion, de lo material, tal vez que no se necesita. Sí, esas son cosas que en realidad no necesitamos tantas cosas para vivir. Hay necesidades, sí, por ejemplo, de un traje, porque uno va a diferentes actividades, tal vez la forma como tú te viste, la ropa, porque uno representa no solamente tu figura, también representa un equipo, una ciudad, un país. Entonces,
Pero para vivir, bueno, después he aprendido que después que me retire no voy a necesitar tantas cosas como las necesito cuando estoy jugando, tal vez tanta ropa, pero a la misma vez entender que las cosas que son importantes en tu vida no necesariamente tendría que ser el dinero. Como hoy en día, tú sabes, para muchos, sí, la gran mayoría, la alimentación, ve personas que dependen de otros para poderse alimentar, porque tal vez no hay trabajo o no tienen el dinero. Entonces, esas son las cosas que son más penosas de toda esta situación. Y personas que tal vez no tienen el dinero para comprar su medicina. Esas son las cosas que más te impactan. Bueno, tú fuiste parte o eres parte del grupo de peloteros dominicanos allá que se han reunido para colaborar y dar alimentos en sus diferentes sectores. ¿Cómo se dio eso? Bueno, fue un grupo, el caso de Edwin, nos reunimos todos, tenemos un grupo en el cual nos mantenemos en contacto, de Encarnación, y entonces de ahí va que, bueno, esto es lo que queremos hacer, y quién puede ayudar, quién no, pero cada quien individualmente, en mi caso, me he mantenido ayudando a mi comunidad, porque imagínate, eso es una sola ayuda, Sí. y si tú le das a una persona, a una familia comida para una semana, las otras semanas entonces no tiene con qué comer. Pero yo creo que es algo que hemos todo, en sentido general, nos hemos unido y eso lo hace mucho más bonito porque no solamente es una sola cara, sino son muchos los Sí. jugadores que hemos unido y no solo los jugadores activos, sino también los retirados. Entonces, somos casi 60 jugadores que estamos involucrados en eso. ¿Sabe? Las figuras que están delante de eso, en este caso es la de Pedro, pero todo de manera igual hemos colaborado para la ayuda. Pedro, gracias a él y su fundación, es la que está encargada de la distribución a los jugadores, y entonces nosotros como jugadores la distribuimos a nuestra comunidad. Sí, y como dije, como dijiste, o sea, bueno, Pedro siendo la cara, pero también muchos otros jugadores que ya no están jugando. Tuve la oportunidad de hablar con Carlos Gómez, que me dijo, una de las metas de todo esto es no solamente dar ahora, pero seguir dando y seguir haciendo cosas más grandes para seguir ayudando a la comunidad, en años que vienen. Sí, ese es el plan. Ese es el plan, es crear una fundación específicamente de jugadores. Imaginarás qué tan impactante sería eso, tener una fundación no solo de un jugador, sino de hablando de 60 jugadores y todas las cosas que podemos conseguir como figuras. Imagínate una fundación de 60 jugadores y que hagamos un torneo de golf o un softball y que, tú sabes, imagínate todos los jugadores que vamos a ir, 60 jugadores vamos a ir y todas las personas que uno puede, que pueden ir detrás de uno. Y no solamente ir, sino compañías grandes, ayudarnos a recaudar fondos. No necesariamente en este caso como lo estamos haciendo ahora, hay muchos más problemas en que podemos y más personas que podemos llegar y ayudarles. Entonces, va a ser muy bonito lo que se ve adelante en el futuro. Exactamente. Yo sé que cuando, como dice esa, cuando hay más de uno reunido en el nombre de Dios, hay muchas cosas grandes que se van a hacer. Y yo sé que eso es el propósito de lo que ustedes están haciendo. Muchísimas gracias, Nelson. Thank you so much. Siempre, Pues siempre. feliz de conversar contigo un poco de moda y de béisbol. Gracias por tomar parte un poco de con la checha, como uno dice. Siempre, siempre. Un abrazo, se me cuidan. Un Bendiciones. abrazo. Bye bye. Ah.